Buenos días, amados hermanos. Es una hermosa mañana, ¿verdad? Con el hecho de estar aquí, con el hecho de abrimos nuestros ojos, con el hecho que respiramos, es una linda mañana. Dios es maravilloso. Tenemos un Dios lleno de misericordia. Saluda al hermano que tiene la par, a los que ya están por acá. Si tienen alguien ahí cerca, denle un fuerte apretón de mano. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Hemos llegado esta mañana ya para poder buscar la presencia del Señor, buscar su rostro, ¿verdad? Buscar eso maravilloso. Parece que fuéramos perigüeños, pero no, venimos a buscar eso maravilloso que el Señor tiene preparado para nosotros este día. Yo creo que el Señor tiene algo preparado esta mañana para usted, para todos aquellos que vienen en camino. El Señor ha preparado algo hermoso, venga dispuesto, abra su corazón, abra su mente. Dígale, Señor, aquí estoy dispuesto a recibir lo que has preparado para mí esta mañana. Tenemos en Colosenses capítulo 3, déjeme leerle un pasaje aquí, así rápido, ¿verdad? Que nos trae a una reflexión muy hermosa. Y dice en el versículo 1, sí, dice, y tiene una coma, pues, otra coma, habéis resucitado con Cristo. Y dice, buscad las cosas de arriba. ¿Sí me escuchó lo que le leí al principio? Dice, sí, pues, está acertando, pues, habéis resucitado con Cristo. Diga, amén. Claro, usted y yo resucitamos juntamente con Cristo. Usted y yo que bajamos a las aguas del bautismo, cuando nos sacan, hermano, resucitamos juntamente con Cristo y todo quedó ahí en el agua, ¿verdad? Entonces dice, pero dice algo más, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es cierto, usted y yo estamos caminando aquí en la tierra, hermano, vamos y estamos en la corriente del mundo. Pero la realidad es que nuestra prioridad es buscar las cosas de arriba. Nuestro pensamiento tiene que estar puesto en las cosas de arriba. Por eso dice aquí, buscad las cosas de arriba. Si es, le voy a regresar a donde inició la frase. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Vea algo más que dice, poned la mirada en las cosas de arriba. Lo vuelve a repetir. ¿Sí está conmigo? Y dice, busquemos las cosas de arriba, y ahora le dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Le vuelvo a repetir, estamos aquí en la corriente de este mundo, estamos en la tierra, hermano. Nuestro vivir es aquí en la tierra. Pero tengo dos cosas muy importantes que hacer. Buscar las cosas de arriba, poner mi mirada en las cosas de arriba. Y dice, porque habéis muerto. Solo tres muertos. Porque habéis muerto. Amado hermano, hemos muerto nosotros para este mundo. Aquí lo dice la palabra del Señor. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces estamos cubiertos, hermano. Está diciendo aquí, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y dice a renglón seguido el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria. Entonces, dos cosas importantes que dice aquí esto. Dice, buscad las cosas de arriba.
Esa es la importancia de venir, congregarnos, hermano, buscar a Dios, leer su palabra, tener esa intimidad con el Señor para buscar las cosas de arriba. Porque Él tiene, por eso le decía al principio, Él tiene muchas cosas preparadas para nosotros. Pero a veces las perdemos porque no las buscamos. A veces las dejamos pasar porque le hacemos caso omiso a la palabra. Y nos dice claramente, busca las cosas de arriba, pero también te dice, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Todo lo de la tierra es pasajero, amén. Todo es pasajero, pero las cosas de arriba serán eternas, juntamente con usted. Dele palmas al Señor esta mañana. Mire qué hermoso venir con esa alegría esta mañana, ¿verdad? Vamos a empezar a orar. Vamos a poner delante del Señor las peticiones que usted trae esta mañana. Las peticiones que traen, que tienen todos aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas, ¿verdad? Los diferentes medios. Vamos a ponerlos delante del Señor. Yo sé que usted trae necesidades, trae peticiones. Posiblemente usted mismo está cruzando algún valle de sombra y de muerte. Nos vemos bien peinados, bien trajeados tal vez, pero como no tenemos esos ojos espirituales, no podemos leerle a usted lo que está atravesando. Pero usted sí lo sabe, y el Señor lo sabe. El Señor primeramente lo está usted identificando. Por eso vamos a poner delante de Él este servicio, que su palabra llegue a nuestra vida, a nuestro corazón, y que haga impacto en nuestra vida, hermano. Y que Él haga lo que tenga que hacer esta mañana a través del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque eres un Dios vivo, un Dios grande, un Dios lleno de maravillas. Gracias, Señor, porque podemos abocarnos a ti confiadamente. Podemos extender nuestras manos, levantar nuestras manos y agradecerte, Señor, lo maravilloso que eres con cada uno de nosotros. Lo maravilloso que eres con cada familia, lo maravilloso que eres con cada sacerdote, con cada ayuda idónea, con cada sierva tuya, Señor. Lo maravilloso, Señor, que te manifiestas en cada hogar, amado Dios. Te damos gracias esta mañana. Nuestro corazón está agradecido, Señor. No importa lo que estemos pasando, sabemos que ahí tú te manifiestas de manera especial. No importa, Señor amado, dónde estemos caminando, ahí te manifiestas tú de manera grande en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, Señor amado. Gracias, Señor, hay agradecimiento dentro de nosotros, amado Dios, para contigo, porque sabemos que tú nos tienes en el hueco de tu mano, tú no nos dejas, tú no nos dejarás, Señor amado, al contrario, tú estás con nosotros, aunque nos sintamos solos, aunque nos sintamos que nadie está con nosotros, ahí estás tú caminando con cada uno de nosotros, Señor amado, ahí está tu mano de poder, Señor amado, ahí está ese abrazo maravilloso que tú les das a tus hijos, Señor. Estamos agradecidos contigo, Señor amado. No nos cansaremos de agradecerte. No importa, Señor amado, lo que estemos pasando ahí, sabemos que tú te manifiestas en el interior de cada uno de nosotros, Señor. Por eso en esta mañana hemos llegado con un corazón dispuesto, con un corazón abierto, Señor, para adorarte, para bendecirte, para buscar tu rostro, Señor amado, para decirte que tú eres un Dios vivo en cada uno de nosotros, para traer ese perfume agradable y derramarlo a tus pies, Señor amado, para poderte adorar con libertad, para poderte adorar, para poder bendecirte, Señor, con libertad, Señor amado, porque hay un agradecimiento dentro de cada uno de nosotros, Señor. Eres un Dios maravilloso en nuestra vida, amado Dios. Es una mañana, Señor, donde hemos llegado a postrarnos delante de ti, Señor, a derramar nuestra alma delante de ti, Señor amado. Tú conoces, Señor, lo que se está atravesando. Tú conoces, Señor, lo que está pasando con cada uno de nosotros, Señor amado.
Extiende tu mano, Señor. Tu mano de misericordia, Señor, sobre tu pueblo, Señor amado. Tu mano de poder, Señor amado. Tu mano, Señor, de sanidad, Señor. Aquellos que vienen enfermos, amado Dios, ahí manifiéstate de manera especial, Señor. Vivifícate, Señor amado, en esta mañana. Extiende tu mano, Señor, de sanidad. Extiende, Señor, tu mano, Padre. Lo venimos pidiendo en el nombre poderoso de Jesús. Hemos creído en el sacrificio santo en la cruz del Calvario, donde fue llevada toda carga, todo pecado, toda enfermedad. Nos depositamos en ti, Señor amado. Tú eres el único que puedes extender tu mano, Señor, y resolver cada problema. Que puede resolver, Señor amado, cada dificultad que se esté atravesando. Tú eres el único, amado Dios, que puedes extender tu mano en la familia, Señor amado. Aquellas parejas, Señor, que se están divorciando, ahí vivifícate, Señor amado. Ten misericordia, Señor, en esta mañana. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Aviva el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Señor amado. Aquel, Señor, que la llama se está apagando, enciéndela, Señor. Enciende altares en esta mañana, amado Dios. Enciende altares, amado Señor. Por favor, Señor, extiende tu mano. Aquellos hogares que están menguando, Señor amado. Aquellos hogares que van de picada, Señor. Ahí, Señor, extiende tu mano. Levántalos. Levántalos, Señor amado. Restaura esas casas, Señor. Restaura esos matrimonios, Señor amado. Restaura esas vidas, Señor amado. En el nombre poderoso de Jesús. Aviva el fuego, Señor. Aviva el fuego, Señor amado, en cada uno. Extiende tu misericordia, Señor. Venimos menesterosos de ti en esta mañana. Venimos suplicándote, pidiéndote, Señor, que extiendas tu mano, Señor, de misericordia a nuestra vida. Haz la obra, Señor amado. Haz la obra, Señor, en tus siervas, en tus siervos, Señor. Haz la obra en cada uno, aquellos que vienen en camino, Señor amado. Tráelos con bien, Señor. Tráelos, Señor, con ese corazón abierto a alabarte, a bendecir tu nombre, Señor, a escuchar tu palabra, Señor amado. Ora baba bara jara baba jara manda. Vivifícate, Señor. Ponemos a tu siervo, Señor, en tus manos. Nuestro hermano apóstol que trae tu palabra, Señor. Síguele dando ese rema de tu palabra, Señor. Síguele dando esa palabra que restaura vidas, que restaura corazones, que restaura matrimonios. Por favor, Señor, te lo pedimos, guárdalo, Señor amado. Guarda a su esposa, Señor, guarda a nuestra pastora, amado Dios. Síguele dando esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, para que puedan sacar adelante este pueblo que tú les has encargado, amado Dios. Gracias, Señor amado, por ello. Por cada servidor en esta mañana lo ponemos en tus manos, amado Dios. Vivifícate en la vida de ellos. Fortalece, Señor amado.
aquel que ha dicho, ya no quiero caminar más en este evangelio. Ahí, Señor, vivifícate de manera especial. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, ponemos este servicio en tus manos. Espíritu Santo, muévete de manera especial. Haz la obra en cada uno de nosotros, Espíritu Santo. Estamos agradecidos contigo en esta mañana. ¿A quién iremos más que solo a ti, Señor? Tú que tienes palabras de vida eterna. Por eso levantamos nuestras manos en esta mañana en agradecimiento a ti, Señor. En decirte, amado Dios, que tú eres el único a quien adoramos y bendecimos, amado Dios. Buscaremos las cosas de arriba, Señor. No las de la tierra, sino lo que tú nos has dado, amado Dios. Lo que está preparado para tu iglesia, Señor. Ahí, Señor, vivifícate de manera especial. En el nombre maravilloso de Jesús. Vos verá cambiar tu estar. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llena este lugar. Derramando tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Llena este lugar, Señor. Llena este lugar. Derramando tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Así es, Señor. Tu espíritu está aquí. Amén. Es evidente tu poder. Tu espíritu está aquí. De amor, tu amor me envuelve.
poder descienda. Quebrantamos delante de ti, Señor, porque somos vasos
pasos de honra, Señor. Oh, que desean decirte sí a toda tu voluntad, Señor. Porque tu voluntad es perfecta, tu voluntad es buena. Y somos, Señor, siervos inútiles. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. Sí, amén. A tu voluntad. Sí, amén. A tu palabra. Sí, amén. A tus deseos. Bendecimos en esta mañana, te bendecimos, Señor. Gloria a su nombre. ¿Cuántos estamos gozosos en esta mañana de poder decirle gracias, Señor? Gracias por tu misericordia. Él está aquí, amén, en medio nuestro. Y su amada espera su regreso, amén. ¿Cuántos somos parte de la amada del Señor? Amén, dile al que tienes a la par.
tú eres parte de esa amada novia que espera al Señor. Y cantamos: me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado las cosas el Cordero de Dios. Me gozaré y cantaré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Dile. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y la vida resplandeciente para recibir al rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu.
En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Y ahora se está moviendo dentro de mujeres, pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora, hombres cantando, pero ahora de mi corazón. Pero ahora. ¿Quién como Jehová?
Señor, para adorar y contemplar tu santidad.
Levante sus manos, Señor, aquí delante de ti te adoraré, postrado ante ti mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Sí, Señor, aquí estamos. Aquí estamos, Señor, como ese pueblo que viene a buscar tu rostro. Que tú nos das la oportunidad, Señor, de estar aquí juntos. En esa comunión contigo, Señor, sabemos que estamos delante de un Dios vivo. Delante de un Dios que escucha nuestra oración, que escucha nuestra alabanza. Tú andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Un pueblo que te adora, un pueblo que te exalta, Señor, en la unidad del Espíritu. Buscando, Señor, esa presencia maravillosa. Que tu Espíritu Santo se derrama sobre aquel pueblo que se humilla delante de ti, Señor. Un pueblo que se humilla, Señor. Un pueblo que sabe reconocer de dónde viene nuestra bendición. De esas fuentes de arriba, de los cielos que se abren para que esta gloria descienda. Descienda sobre aquel pueblo que sabe reconocer que de ti viene toda bondad, de ti viene toda misericordia, toda buena dádiva. Y rakamamamashanda rabarabasaya. Dígale, Señor, aquí estoy delante de ti, creyendo, Señor, que los cielos se abren para mi vida. Los cielos se abren para aquel que clama, como dice tu palabra. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te enseñaré. Clama a mí, yo estaré contigo cada minuto, cada segundo de tu vida. Oh, rabarabasaya. Yo ya sé lo que hay en tu corazón. Yo ya sé lo que tú vas a hablarme. Yo ya sé lo que tú me vas a decir. Pero a mí me agrada. A mí me agrada que tú lo expreses. A mí me agrada que tú lo hables. A mí me agrada que tú me pidas. A mí me agrada que tú sepas que yo soy tu padre, aquel padre amoroso, aquel padre de consolación, el cual se dio y dio a su hijo amado. Se dio por amor, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo, para que todo aquel que en él creyera alcanzara misericordia y salvación. Dígale gracias por ese don inefable. Gracias, dele gracias, dele gracias. Dele gracias por ese don inefable. Ese regalo que el Padre nos dio por medio de Jesucristo. Dele gracias. Dígale gracias. Gracias por la sangre preciosa. Gracias por el sacrificio maravilloso. Gracias por la sanidad divina. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hemos recibido a través de la cruz de Jesucristo. Gracias, dígale gracias. Oh, vengo a recibir mi sanidad. Vengo a recibir mi liberación. Vengo a recibir la respuesta a aquella necesidad que está ahí presente, como aquella viuda que toca y va ante el juez, ante ese juez de la misericordia, ante ese juez de la gracia. Y por eso estamos aquí delante de un trono de misericordia, de bondad, de bondad, de bondad, de gracia, el cual será derramado para todos aquellos
que han creído, que han creído y que se afianzan a una fe inquebrantable, a una fe que los hace avanzar de gloria en gloria, de poder en poder. Dígale, una fe que me hace avanzar, no voy a retroceder, no voy a volver a ver atrás, sigo hacia adelante, porque puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Afiánzate a esas promesas, afiánzate a lo que Dios nos ha dado a través de su palabra. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Oh, rabarabashanda, rabarabasaya. Dale gracias al Señor, dale gracias, dale gracias. Dale gracias porque su divino poder, su bondad está aquí en medio de nosotros por medio de una alabanza que fluye como río de agua viva, que limpia, que satura, que embellece la tierra, que embellece los corazones, que limpia el rostro, que limpia la vestidura, que hace que tu mente cambie, que hace que tu ropa sean emblanquecida. Cuando vienes con un corazón contrito y humillado, el cual alcanzará misericordia, dile gracias Señor por tu bondad, gracias. Levanta tus manos y dile gracias. Dale gracias por esa bondad, por esos regalos, por esa manifestación de sus dones, de su Espíritu Santo, abriendo los ojos, repartiendo dones, repartiendo gracias para todos aquellos que le creen a Él. Gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, y caramarabashanda, ira caramarabasaya. Dile gracias, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, gracias. Vamos a ponernos de pie, vamos a entrar a la intercesión. Aquí están las peticiones que me han dado. Si tú has traído también una petición, vamos a ponerla también siempre delante del Señor. Vamos a orar, vamos a clamar, vamos a estar intercediendo de acuerdo a lo que Dios puso en mi corazón en la mañana sobre el Salmo 91. Amén, vamos a clamar, vamos a interceder, vamos a reprender. En lo que yo intercedo, yo clamo, esa es la oración convenida. Tú vas a estar hablando lenguas, lenguas. Tú vas a hacer guerra espiritual, pero en lenguas, y te vas a unir a ese clamor. Amén, amén, hermanos. Tengamos presente que esta es una guerra. Nuestra batalla no son contra la gente, no son contra carne ni sangre, sino contra seres de maldad, contra poderes, contra espíritus que están allá operando en las regiones celestes y que se avalanchan a la tierra. Pero tenemos la autoridad. Diga: yo tengo el poder, yo tengo la autoridad en el nombre de Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y también ellos sanarán. Mire, la autoridad que usted tiene es fuerte, es grande. Y vamos a declarar el Salmo 91, pero usted empiece a hablar lenguas. Empiece a hablar lenguas en el nombre de Jesús. Hable lenguas, una oración en el Espíritu, una oración intercesora en el Espíritu. Deje que el Espíritu le ayude, deje que el Espíritu le ayude. Si usted no tiene esa habilidad, diga al Espíritu Santo: dame la habilidad de hablar nuevas lenguas, dame la habilidad de hablar ese lenguaje espiritual que solo el Señor lo conoce. Y la cara barabasaya, porque no podemos orar como conviene, pero el Espíritu Santo nos ayuda. El Espíritu Santo nos ayuda a orar como conviene. Él te va a ayudar. Nada más abre tu boca, no te quedes a la expectativa, no te quedes viendo. Abre tu boca, abre tu boca. Declara la palabra de Dios a través de esa lengua, de esa lengua. Aunque no las entiendas, aunque no las entiendas, aunque no las entiendas. Irra cara bara 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 basaya. Irra cara bara 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 basaya. Irra cara bara 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 basaya. Padre, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, nos cubrimos bajo ese abrigo, nos cubrimos bajo esa sombra, nos cubrimos bajo esa cobertura de protección. Esta iglesia, cada familia sea cubierta. Cada hijo, cada hogar,
todo lo que tú nos has dado, Señor. Esta iglesia, este ministerio, las iglesias que están afines a este ministerio, sean cubiertas, sean cubiertas. Los pastores que te sirven, los siervos que están en otros lugares, el siervo de este lugar, los que ministran, los que presiden, los que están aquí a cargos importantes en cada departamento, sean cubiertos. Sean cubiertos bajo el abrigo del Altísimo. Hable lenguas, hable lenguas, hable lenguas, hable lenguas. Ira carabara basaya. Oh Señor, esa protección de tu abrigo, esa protección de tu sombra está sobre esta casa, está sobre este lugar, está sobre los matrimonios, está sobre nuestros hijos, está sobre este ministerio, está sobre tu iglesia en toda la tierra. Que la cubre, que la protege contra fuerzas de maldad que se oponen al plan y al propósito. Oh, tu palabra dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hay una esperanza, hay una protección, hay un castillo, hay una cobertura, hay una peña. Bajo el escarpado de esa peña nos cubrimos, bajo el escarpado de esa peña, una peña que representa a Jesucristo, una esperanza a la cual fuimos llamados, que Él vendrá por su iglesia, que Él vendrá por su pueblo, que Él prepara su iglesia, que Él está con nosotros, que Él es nuestro castillo. Diga: Él es mi castillo, Él es mi castillo mío, Él es mi roca, Él es mi salvación. A través de Jesucristo hay esperanza, hay salvación, en Él está mi confianza. Oh Señor, en quien confiaré. Reprendemos la incredulidad, reprendemos todo espíritu de incredulidad. Oh, seguiré confiando en tus promesas, seguiré, Señor, creyendo que poderoso eres tú, Señor, para hacer que las cosas cambien, para hacer que los desiertos se vuelvan oasis, y vengan esos oasis, venga ese confortamiento al alma, venga esa agua del Espíritu. Aquellos que tienen sed y hambre de ti, Señor, serán confortados, serán saciados, serán bendecidos, serán auxiliados. Aquellos, Señor, que confían en ti, no serán avergonzados. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Todo cazador, todo lazo, sea cortado, sea derribado. Haga así con la mano: cortamos esos lazos, destruimos esos lazos, amordazamos esos lazos. Todo lazo que ha llegado a tu mente, todo lazo satánico, todo lazo destructor que ha llegado a tu corazón, a tu mente, desátalo, desátalo en el nombre de Jesús. Desata todo lazo, desata todo lazo de impiedad, todo lazo a la mente, todo lazo al corazón. Y da cara barabara basaya. Habla lenguas, habla lenguas, habla lenguas. Sigue hablando lenguas, sigue hablando lenguas. Lazos son desatados, lazos de cazadores sobre tus pies, sobre tus manos, sobre tu corazón, sobre tu mente, llevando todo pensamiento cautivo a la voluntad del Señor. Pestes destructoras, pestes que quieren destruir nuestra salud, pestes que quieren destruir tu casa. Toda enfermedad se va, diga: toda enfermedad se va, toda pandemia se va, todo cáncer se va, toda leucemia se va, toda diabetes se va, todo lo que ha venido a destruir tu casa, toda enfermedad se va. Pestes, pandemias, virus que andan en los aires, virus que lanza el enemigo a través de gente mala que quiere que la gente se enferme de esas gripes, de esos virus, de esas enfermedades que están destruyendo a mucha gente, gente que se está muriendo, gente que se está muriendo por peste destructora. Él te guardará, Él guardará tu familia, Él guardará tus hijos, Él guardará tu casa. Dígale: ninguna peste tocará mi casa. Oh, rabarabarabasaya, ira carabarabarabarabasaya, ira carabarabarabarabasaya, ira carabarabarabarabasaya. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hay una pluma que te cubre, sus plumas te cubre, sus alas te cubre. Siéntete abrigado, siéntete abrigado, siéntete protegido con sus alas, con sus plumas de misericordia, con sus plumas de amor. No tengas miedo, no tengas miedo a las malas noticias, no tengas miedo a lo que vayas a oír, porque el Señor está contigo, porque el Señor es tu ayudador,
El Señor es tu defensor. Él está contigo para darte la victoria. Solo declara mi palabra, porque yo te cubro con mis plumas, yo te cubro con mis alas, dice el Señor. Escudo y adargue su verdad. No, cámara vasaya. Ese escudo de tu palabra, ese escudo de tus promesas, ese escudo que es la verdad del Espíritu. Padre, declaramos tu palabra, declaramos tus promesas. No hay justo desamparado, ni tu simiente que mendigue pan. Tú ayudarás a aquellos que claman. Clama a mí, yo te responderé. Clama a mí, yo te ayudaré. Clama a mí y te daré los deseos de tu corazón. Y carabara vasaya. Declare lo que Dios le ha dicho. Declare la palabra. Declare las promesas sobre sus hijos, sobre su matrimonio, sobre su casa. Declare lo que Dios le ha dicho. Declare la palabra de Dios. Promesas que están ahí. No te dejaré ni te desampararé. Estaré contigo todos los días de tu vida. Oh, rabarabarabasaya. Ira carabarabasaya. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Declare la palabra de Dios. Declare la palabra de Dios. Y carabarabasaya. Declare lo que Dios le ha dicho a través del rema que ha recibido, a través de la palabra profética, a través de lo que Dios le ha hablado, a través de la palabra. Aquello que Dios le ha dicho. Escudo y adarga su verdad. El escrito está. El Señor venció en la cruz del Calvario. El Señor venció en el desierto. Escrito está. No tentarás al Señor tu Dios, y solo a Él adorarás. Ira carabarabarabasaya. El enemigo está debajo de la planta de nuestros pies. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Oh Señor, cancelamos todo miedo. Cancelamos todo terror nocturno. Cancelamos todo saeta que vuele de día. Toda flecha que traiga dardos a la mente, al corazón. Reprende todo dardo de miedo. Reprende todo dardo de mentira. Reprende todo dardo que el diablo haya lanzado a tu mente, a tu corazón. Destruye todo pensamiento negativo de muerte, de destrucción, de calamidad. Saetas que vuelan de día, flechas que destruyen tu mente, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo. No temerás el terror nocturno, aunque el diablo te lance miedos, te lance inseguridad. No temerás al terror nocturno. Ahí donde los demonios llegan, ahí está la luz del Espíritu. Ahí está el Señor contigo, protegiendo tu casa contra la oscuridad, contra las tinieblas que allá afuera quieren llegar a tu casa durante la noche. Esos poderes de la oscuridad, esos poderes nocturnos que quieren que tu vida se ponga ahí inquieta. Echa fuera la ansiedad, echa fuera la ansiedad, echa fuera el miedo. No tienes que tenerle miedo a la oscuridad. No tienes que tenerle miedo a estar solo, porque el Señor está contigo. Él es tu ayudador. Él es tu ayudador en los momentos de dificultad. Ni saeta que vuele de día. Todo saeta, todo dardo, todo dardo, todo pensamiento que quiera turbar tu corazón se va. Dígale, fuera, fuera esos dardos, fuera esas flechas. Fuera todo lo que me quiere apartar del propósito de Dios. Fuera, échalo fuera. En contra de tus hijos. Todo miedo se va. Todo temor se va. Toda inseguridad se va. Todo bloqueo a la mente. Mentes atadas. Mentes confundidas. Mentes que entran en ansiedad y en depresión. Fuera, 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 fuera. Pestilencias que anden en la oscuridad. Demonios que quieran visitar tu casa. Demonios que quieran visitar tu casa. Échalos fuera. Échalos fuera. Échalos fuera. Espíritus inmundos. Derechos. Pactos. Todo aquello que el diablo quiera lanzar a tu vida. Échalo fuera. Pestilencias. Demonios que quieran perturbar tu sueño. Que quieran perturbar tu sueño. Mortandad que en el mediodía destruya. Fuera. Fuera toda mortandad. Fuera todo cosa que quiera venir, terremotos, tornados, huracanes que han afectado a Acapulco. Ten misericordia de allá, ten misericordia de allá, Señor, ten misericordia. Esa mortandad que está afectando allá en Israel, te pedimos, Señor,
Te pedimos por Israel, te pedimos por esta mortandad, por esa guerra y todo lo que está pasando en aquel lugar. Ten misericordia de aquellos que están afligidos, de aquellos que están ahí huyendo de la guerra, huyendo de la muerte. Guárdanos de toda mortandad, guárdanos de toda guerra que quiera levantarse en este país, que quiera levantarse allí en Estados Unidos. Guárdanos, dígale, guárdanos, guárdanos de toda mortandad, guárdanos de toda guerra. Esas guerras que se levantan, esas guerras que se levantan en medio del día, queriendo destruir naciones, queriendo destruir ciudades, queriendo destruir vidas, niños. Ten misericordia de ese espíritu de guerra, de ese espíritu de muerte que está afectando naciones, que está afectando el Medio Oriente. Ten misericordia de esas familias que han perdido a sus seres queridos. Ten misericordia, dígale, ten misericordia. Guarda a nuestros hijos, Señor, en estos tiempos donde celebra la muerte, donde celebran, Señor, la muerte. Nosotros celebramos la vida. Reprendemos todo brujo, todo espíritu que lance mortandad, que lance destrucción, que lance pestilencia, que lance división, que lance divisiones, murmuraciones, hurra barabasaya, que se levanten contra los hogares, que se levanten contra los matrimonios, que se levanten contra los hijos, que se levanten contra tu economía, que se levanten, Señor, contra aquello que tú nos has dado. Oh, llamamos la bendición, llamamos la sanidad, llamamos, Señor, la restauración, llamamos la unidad, llamamos todo lo bueno, todo lo hermoso, todo lo apacible, todo lo agradable, todo aquello de buena voluntad. Oh, Señor, que los hogares reine lo pacífico, que todo pleito, todo aquello que el diablo levanta en contra de los hogares, Señor, esas guerras, esos pleitos, esas discusiones, toda mortandad que venga en contra de tu vida, queriendo destruir tu casa, queriendo destruir tu salud, queriendo destruir tu economía, échalo fuera, 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 fuera. Toma autoridad, toma autoridad, toma autoridad, toma autoridad. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, diga, mas a mí no llegará, mas a mí no llegará. Tú me guardarás, tú me guardarás. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Ellos huirán por 8 caminos, ellos huirán por 7 caminos, ellos huirán aquellos que han atacado tu casa, que han atacado tu matrimonio, que han atacado a tus hijos, que han atacado aquí en este ministerio. Ellos huirán, porque el Señor guarda, porque el Señor protege estas familias. Ira caramara barabasaya, oruca marabasaya, por cuanto has puesto a Jehová, que es tu esperanza. Sigue creyendo, no dudes, reprende toda incredulidad. Él es tu esperanza, Él no dejará avergonzado a aquellos que han puesto su confianza. Estamos en esperanza contra esperanza, hasta que llegue la respuesta, hasta que llegue lo que Dios te ha dicho que te va a dar, hasta que llegue el cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida. Y da cara barabasaya, porque Él es el Altísimo por tu habitación. Cúbrete bajo esa habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Mire, no te sobrevendrá mal. Declara, no me sobrevendrá mal. No me sobrevendrá mal. Aquello que el diablo preparó para mi vida, para este ministerio, para esta casa, para estas familias, para los matrimonios, para los jóvenes. No sobrevendrá mal. Destruimos toda obra de maldad. Destruimos toda obra de maldad. Ni plagas tocarán tu morada, porque la sangre de Cristo cubre tu casa, cubre tu vida, cubre a tus hijos, cubre tu morada, cubre el templo del Espíritu Santo. Somos templo del Espíritu Santo. Y la carabarabarabasaya, declara ángeles, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Mire, dígale, ángel,
El ángel que Dios ha destinado para ti, actívalo. Activa ángeles para tu casa. Activa ángeles a defensa tuya todos los días de tu vida. Declaramos ese ángel que guardará mi salida, guardará mi entrada, guardará mi casa, guardará esta iglesia. El vivo, el ángel que cuida este ministerio, lo activamos a defensa de todo lo que hay en esta iglesia, contra brujos, contra hechiceros, contra potestades de muerte que se avalanchan en contra de este ministerio. Oh, para que tu pie no tropiece en piedra. Oh, ahora usted va a pisar al león y a la, sobre la, dice, para que tu pie no tropiece en piedra, sobre el león, diga, sobre el león, sobre el león, el áspid pisarás. Hoy harás al cachorro de león y al dragón. Cancelamos, cancelamos todo el león que ruge sobre tu casa, sobre este ministerio, sobre tu vida. Toda áspid, toda culebra, toda serpiente, y la carabachanda, todo león, esos leones que quieren destruir tu vida, todo dragón, todo dragón, todo aquello que quiera levantarse en contra de este ministerio, no se lleve a cabo, no se llevará a cabo ninguna arma forjada que se levante en contra de este ministerio. Prosperará, prosperará. Quebranta esas armas que se levantan en contra de tus hijos, esos dragones que quieren destruir a tus hijos, esas serpientes, esas áspides, esos leones, esos cachorros, y la cara barabarabas. Échalo fuera, 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 fuera. Tomamos autoridad. La iglesia tiene poder y autoridad para echarlos fuera. Tú tienes autoridad, tú tienes poder para echarlos fuera. El Señor ya te la dio a través de Jesucristo. Arrabarabasaya, arrabarasaya, porque lo has amado, porque lo has amado, porque estás aquí buscando su rostro. Yo también lo libraré. Lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Tú lo invocarás y Él te responderá. Diga, Él me responderá. Cuando tú clames, cuando tú le clames a Él, Él te va a responder. Él estará contigo cuando venga el tiempo de prueba, de angustia. Él te ayudará. Así que no temas, porque estaré contigo en el tiempo de la angustia, porque vendrán tiempos difíciles a la tierra, tiempos de dificultad, tiempos de calamidad, pero el Señor estará con nosotros para librarnos, para sostenernos, para darnos larga vida, para sostenernos en la palma de su mano, porque Él nos cubre, Él nos protege. Dice, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Dile gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor. Cada necesidad, cada petición. Me trajeron aquí más peticiones y nos unimos con las necesidades a través del internet, de las redes virtuales que se unen a través de YouTube, a través de Face. También nos unimos con todo ese pueblo que tiene sus necesidades. Nos unimos a la vida de ellos. Toda necesidad que hayan enviado a través de las redes virtuales, también nos unimos a estas necesidades. Oramos, oramos por gracia. Una niña de 9, de 10 y 11 años. Es el grupo Gracia, es el grupo Gracia que está ahí siendo instruido por este departamento de maestros. Vamos a orar por nuestros hijos también, para que el Señor los guarde en este ambiente satánico que se está viviendo allá afuera. El Señor los guarde, el Señor está con ellos, el Señor los proteja, el Señor cuide de ellos. Dígale, Señor, cuida de mis hijos. No importa la edad que tiene, no importa dónde se encuentran en este momento, guarda a nuestros hijos, guarda, Señor, esa familia que me has dado, que son las generaciones que vienen, para que puedan alabarte y servirte. Señor, cuida de nuestros hijos, cuida de nuestra familia, cuida, Señor, de todo lo que nos has dado, y nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y cada petición, cada necesidad que está aquí en esta, aquí en mi mano, Dios conteste conforme a su soberanía, conforme a su gracia, de acuerdo a su voluntad perfecta, porque Él es el que pone todo en
en el tiempo necesario, cuando tú lo necesitas, y lleva respuestas a tu vida. Pero no serás avergonzado, porque Dios contestará cada una de ellas de acuerdo a la necesidad de tu vida, de tu corazón. Dale gracias al Señor. Dale gracias, dale gracias. Dale gracias. Nos cubrimos. Cubrimos esta iglesia, cubrimos. Y que tú nos hables a través de tu palabra. Que nos hables al corazón. Guardes a tu siervo y lo fortalezcas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Él es el que merece toda honra y toda gloria. Amén. Vamos a escuchar una palabra. Podía mirar cómo los cielos estaban abiertos y empezaban a descender como bolas de fuego que empezaban a tocar a muchas personas por toda la iglesia. Y entre más alabábamos, entre más cantábamos, más descendía ese fuego. Y así dice el Señor: es tiempo, dice el Señor, que mi iglesia se despierte y que mi iglesia se levante, dice el Señor. Es tiempo que te avives, dice el Señor. Es tiempo que me busques, dice el Señor. Y para los de la alabanza, dice el Señor, ha llegado tu momento, dice el Señor. Ya los he trabajado, ya los he exprimido, dice el Señor, para que salga ese aceite delicado y fino, dice el Señor. Solo abre tus labios, porque he puesto cántico nuevo, cánticos de liberación, dice el Señor, cánticos de poder, dice el Señor, cánticos que abren los cielos, cánticos, dice el Señor, que hace que descienda la lluvia sobre mi pueblo. Es tiempo, dice el Señor, que se levante la alabanza de este lugar, para que sea de bendición y para que sea de cobertura al mundo, dice el Señor. Y cada uno de ustedes, dice el Señor, que han tenido un llamado, que han tenido una comisión, es tiempo, dice el Señor, que me diga: séme aquí, aquí estoy, Señor, que se haga tu voluntad, porque te voy a revestir de poder, dice el Señor. Olvídate de lo que hiciste anteriormente y mira, dice el Señor, esta nueva bendición, esta nueva gracia que tengo para tu vida, dice el Señor. Este nuevo armamento, dice el Señor, la palabra directa que va a pegar al corazón, dice el Señor. No van a tener que trabajar mucho, al contrario, va a ser una palabra certera que va a encender los corazones, dice el Señor. Solo estoy buscando a personas que estén dispuestos a dar el mensaje, que están dispuestos a llevar el mensaje por todos lados, dice el Señor, y que sea una evangelización por todo el mundo, dice el Señor. Solo dime: heme aquí, y yo te fortaleceré, yo abriré las puertas. Voy a estar dando documentos para aquellos que no los tienen, voy a estar dando papeles, dice, voy a estar acelerando las cosas para todos aquellos que se dispongan. Solo dime: heme aquí, Señor, que tu siervo escucha, que tu siervo está dispuesto. Y tú, que has estado esperando por mucho tiempo, empieza a hacer tus maletas, dice el Señor, porque el deseo que he puesto de abrir obras, el deseo que he puesto de evangelizar, el deseo que te he puesto de ir a todos lugares, aldeas, a todo lugar, dice el Señor, lo voy a estar cumpliendo. Así dice el Señor. Me permitía el Señor observar en una visión muchos lazos, cuerdas de amor que estaban descendiendo desde los cielos abiertos hacia los niños especialmente. Y esas cuerdas de amor tenían nombres delicados, tiernos, dulces, nombres: Hijo de Dios, Sierva de Jehová, Llamado del Altísimo, Protegido de Dios, Bendecido de Jehová. Y dice el Señor: el nombre que yo le doy a mis niños y a mis niñas, el nombre que tú, padre y madre de familia, profieres sobre ellos, es una declaración muy valiosa, dice el Señor. Yo he escuchado el lamento de muchos pequeños que padecen la ofensa, el señalamiento y el bullying en sus escuelas. Pero no solo en sus escuelas, dice el Señor, también en los ambientes donde ellos son señalados por ser hijos de padres cristianos, de padres que me buscan, de familias que se han entregado a mí. Pero yo vengo instruyéndote, hijo mío, hija mía, y haciendo volver tu corazón hacia tus hijos como está prometido, para que los instruyas
y les des el valor a través de los nombres que tú les indicas y que profieres sobre ellos, cortando todo nombre de maldición, sobreponiendo lo que yo digo de ellos, sobreponiendo mi identidad que yo profiero sobre ellos a través de tus palabras de bendición, dice el Señor. Esos son lazos de amor, esas son cuerdas de amor que los envuelven y los acompañan todos los días de su vida, dice el Señor. Por lo tanto, no te canses de instruirlos, no te canses de mostrarles el tesoro de la herencia incorruptible que yo tengo para ellos a través de la fe. Agrúpalos, atráelos, motívalos, instrúyelos, confórtalos. Disciplínalos también con sabiduría y amor, dice el Señor, porque en ellos tengo puesta mi mirada. Así como un día hubo alguien que en tu generación se apiadó de ti, alguien que yo envié, alguien de tu familia, tu padre, tu madre o algún otro ancestro, así también tengo misericordia de los pequeños de esta generación, y a muchos de ustedes los tengo dando amor, administrando, dice el Señor, esa cobertura, esa ternura sobre mis pequeños. En este tiempo no calles, dice el Señor, no calles y predica, predica que ninguna de esas creencias paganas, ninguna de esas celebraciones paganas me agrada, dice el Señor. No os involucréis ni hagáis lo que muchos llaman bueno, no lo hagáis, dice el Señor, porque ciertamente abres puertas y te involucras en cosas de ocultismo que a mí no me agradan. Enséñale a tus hijos y no les impidas acercarse a mí, que se acerquen a mí, dice el Señor, porque yo los fortaleceré contra todo señalamiento, contra toda ofensa y contra todo bullying. Así dice el Señor. Amén. Dele palmas fuertes al Señor. Amén. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Amén, por favor, saluda al hermano que tiene ahí a la par o el que está atrás. Dígale bienvenido, bienvenido a la casa del Señor. Hemos llegado con un corazón dispuesto, ¿verdad?, para estar aquí, para adorar, para bendecir al Señor. Amén. Dios es maravilloso. De este lado queremos ver si alguien nos visita por primera vez. De aquí hasta allá atrás, quiere levantar su mano y así poderle saludar. De aquí hasta allá atrás, si tenemos a alguien para poderle saludar, Alexia, que nos esté visitando por primera vez. Sean bienvenidos los aquí en medio, mire, sean bienvenidos los que nos visitan ahí en medio. Hasta allá atrás tendremos a alguien que nos esté visitando, alguien más aquí adelante que nos esté visitando. De este lado tendremos a alguien desde aquí adelante hasta allá atrás que nos esté visitando. Queremos saludarle, queremos que levante su mano y así poderle saludar. Sea bienvenido, bienvenidos en medio nuestro, bienvenido en medio nuestro. Allá arriba, si tenemos a alguien, todos sean bienvenidos. El pueblo de Dios levanta su mano y les dice: sean bienvenidos en medio nuestro. Recuérdense que esta es su casa, aquí venimos a adorar y a bendecir el maravilloso nombre del Señor, porque Dios es bueno, ¿verdad? Amén. ¿Cuántos estamos contentos esta mañana? Solo la mitad. ¿Cuántos estamos contentos en esta mañana? Ah, eso es, mire, eso se hace, oye, bonito. Déjenme leer algo antes de que pasen los hermanos con los sobres. Hay un pasaje en el libro de Levíticos, capítulo 2, versículo 9, y dice: allí el sacerdote quemará una parte de la ofrenda para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Está hablando el Señor. ¿Sí escuchó? Le voy a repetir. Para que ustedes se acuerden de que yo les doy todas las cosas. Así es de que si usted ha dicho yo lo hago porque tengo suficientes fuerzas, nel pastel. Esto lo hacemos a través del Señor. Él nos da todo. Todo lo hacemos a través de Él. Dice, y dice, se trata de una ofrenda. Mire, mire la clase de ofrenda. Se trata de una ofrenda de aroma agradable. ¿Qué clase de ofrenda le ha traído al Señor usted ahora? ¿Qué clase de diezmo le ha traído al Señor usted ahora? Dice, se trata de una ofrenda de aroma agradable presentada en mi honor, dice el Señor. Así que todo lo que damos, todo lo que hacemos, lo hacemos para el Señor, ¿verdad?
Amén. Los hermanos llevan sobres ahí para que usted pueda poner su diezmo, su ofrenda, esa aportación. Y recuérdese que mi ofrenda es presentada con un aroma agradable, ¿sí? De corazón. Así que nada es por obligación, hermano. Aquí lo hacemos de corazón y el Señor ve qué clase de aroma trae nuestra ofrenda. Yo quiero que mi ofrenda la reciba. Mira, una ofrenda con un aroma agradable. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es poderoso, Dios es grande en misericordia. Amén. Recuérdense que usted y yo le damos al Señor lo que a él le pertenece. Yo siempre le he dicho, yo tengo la llave de la bendición. Usted tiene la llave de la bendición. Si le doy poquito, poquito voy a cosechar. ¿Sí? Si solo un grano de maíz siembro en la tierra, solo una milpa voy a cosechar. Pero si siembro cantidad de granos de maíz, cantidad voy a cosechar. Amén. Tiene su diezmo, su ofrenda, vamos a orar por ella, vamos a bendecir lo que usted le ha traído al Señor en esta hora. Recuérdese que estamos sembrando en buena tierra. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Ve, Señor, cada diezmo, cada ofrenda que tu pueblo está trayendo. Esa aportación para el engrandecimiento de tu obra, Señor. Bendice al dador alegre conforme tú lo sabes hacer, Señor amado. Esta ofrenda con un olor agradable a ti, Señor amado. Bendice cada negocio, prospéralo. Bendice el trabajo de nuestras manos, Señor amado. Bendice nuestra casa, nuestra familia. Bendice nuestra mesa, Señor, que no falte el alimento. Al contrario, que nuestros graneros estén a reventar. Bendice al dador alegre conforme tu palabra lo dice. Yo bendigo cada diezmo, cada ofrenda, cada aportación para tu obra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor amado. Amén. Tengo dos anuncios. Antes de que pasemos los anuncios, tengo dos anuncios que comentarle a usted. Yo no sé si usted ya se dio cuenta que tenemos ahí en el Salón Blanco un salón de votaciones. ¿Cuántos se han dado cuenta? Poquito, ¿verdad? Si estamos colaborando con el Condado de Los Ángeles, el Ministerio Llamada Final, Iglesia Central, está colaborando con el Condado de Los Ángeles y también con la ciudad de Downey para las votaciones municipales. Así de que si usted ve que viene gente de afuera, porque recuérdese, si usted puede votar, usted ha sido asignado a una de las áreas donde puede ir a votar. O sea, aquí va a haber mucha gente que va a estar viniendo de afuera, que viene a las votaciones. Le hacemos saber eso para que no le sorprenda, ¿verdad? Amén. Segunda cosa que quiero anunciarle, recuérdese que lloramos con los que lloran, ¿verdad? Ayudamos a aquel que está triste a levantarle el ánimo. Nuestro hermano Miguel Ángel Pérez Vázquez, él ha perdido a su hija de 44 años y apenas la llevó ya a la funeraria, pero está requiriendo algunos recursos. Así es de que si el Señor le pone a usted en su corazón, al final del servicio van a haber hermanos allá en la salida para que podamos ayudar al hermano, para que pueda sepultar a su hija. Amén. Amén, pueblo de Dios. Dios me los bendiga. Dejamos a nuestro hermano apóstol. Pasamos los anuncios, por favor. Perdón. Joven David, ¿cómo estás, Melvin, hermano? Melvin, aquí, contento. ¿Por qué? Cuéntame. Porque estamos aquí en la casa de Dios juntamente con toda la familia de Llamada Final. Sí, es cierto, y estamos una vez más buscando la presencia de su Espíritu Santo. Y como siempre, queremos mantenerlos a todos informados de las actividades que suceden alrededor de Llamada Final. Y por eso, a continuación, los anuncios de esta semana. Muy bien. El que está volteando ahí, atención, por favor. Muy bien, ahora sigo. Vamos, vamos, ahora sí. En el Departamento Omega creemos en celebrar la vida en todas sus etapas. En noviembre 18 presentamos con orgullo nuestra actividad Floreciendo a través de los años. Más que una actividad, es una experiencia enriquecedora diseñada para ustedes, nuestros residentes de oro. Cultivamos amistades, inspiramos creatividad y fomentamos la vitalidad en cada paso del camino. Este evento es para mayores de 55 años. Es totalmente gratis.
gratis, pero tienes que registrarte. Esta será una oportunidad para aprender algo nuevo, reír con amigos y encontrar la felicidad en los pequeños momentos. Así que en noviembre 18 de 3 a 7 de la tarde, únete a nosotros en Floreciendo a través de los años, porque la verdadera riqueza de la vida se encuentra en las experiencias compartidas y los corazones que se llenan de amor. Para más información, en el Centro de Conexión. En sus últimos días de vida en esta tierra, Jesucristo instituyó la Santa Cena para que le recordemos. Y aquí en Ministerios Llamada Final lo hacemos el primer domingo de cada mes. Así que queremos que por favor no te lo pierdas. El domingo 5 de noviembre a las 9:15 de la mañana estaremos tomando una vez más la Santa Cena recordando a nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos dice en Marcos 16:16 que el que creyere y fuese bautizado será salvo. Así queremos invitarte a los bautismos que se realizarán en noviembre 11 a las 8 de la mañana. Nuestro Señor Jesucristo nos envió a predicar el Evangelio, pero también a hacer discípulos, a hacer seguidores de Jesucristo. Y aquí en Ministerios Llamada Final lo hacemos todos los días lunes a las 7 de la noche en diferentes hogares. Si todavía no estás recibiendo un discipulado, por favor acércate a la mesa de conexión para que puedas ser instruido en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Para toda la juventud de Llamada Final, queremos invitarlo a nuestro servicio de jóvenes que se realizará el 18 de noviembre a las 3 de la tarde. Invita a un amigo, invita a un familiar, porque Dios tiene algo preparado para ti. Queremos recordarles que dos veces al mes las damas tienen un servicio preparado para toda la iglesia. Pueden ir hombres, mujeres, jóvenes, pero es dirigido por las damas. Ellas tienen la alabanza, ellas tienen la predicación. La próxima reunión es el 8, miércoles 8 de noviembre y miércoles 22 a las 7:15 de la noche. Les esperamos. Y estos son todos los anuncios que tenemos el día de hoy. ¿Hay algo que se me olvida? Las redes sociales. Por favor, visítenos en Facebook, Instagram, YouTube y también en llamadafinal.com. Bien. Vamos a orar por hermanos que cumplen años y también hermanos que viajan. Y también vamos a orar por Edwin para que Dios le dé muchos más años de vida matrimonial. Están cumpliendo 43 años con Mana Marilú. Por eso es que se le olvidan las cosas a Edwin con los 43 años que está cumpliendo. Vamos a bendecir. Mire, 43 años de matrimonio se oye fácil, ¿verdad? Pero se viven tantas cosas en el matrimonio. Y hoy en día estamos experimentando, lamentablemente, cómo las parejas se unen y a los 2-3 años ya, sé, 2-3 años, y se disuelve el matrimonio. Y es una guerra que tenemos, pero bendecimos a aquellos que de alguna manera están dando esa honra, ese honor al matrimonio. Y bendecimos la vida de hermano Edwin y hermana Marilú. 43 años es una bendición que Dios les ha dado. Y que les dé muchos más años en esa realidad. También vamos a orar por José y Sara, que viajan a Japón. Japón es el país que explota, ¿verdad? Japón. Alberto Juárez también está cumpliendo años. Adrián Mora también, que entró a la universidad. Qué bueno, gracias a Dios por esa bendición. Por Aurel Rivera, 14 añitos. David Santiago, cumpliendo años. Y Xochitl Sánchez también. Esther Cos también. Vamos a orar por cada uno de ellos. Hermanos que cumplieron años, felicidades. Hermanos de aniversario, felicidades. Y los que van a viajar, confíen en que el Señor guardará la entrada y la salida, y Él protegerá ese viaje. A ver, levante su mano derecha por acá, ayúdeme a orar por nuestros hermanos y a bendecirlos. Padre Dios, te damos gracias por la vida que has concedido a nuestros hermanos, por este año que les concedes, Señor, un año más de vida. Padre Dios, que los años que tú les concedas por delante sean años aún mejores, donde tú te reveles a ellos y tu propósito, Señor, pueda ser desarrollado en cada uno de ellos.
Te damos gracias por la vida de Edwin, de Mariluz, Señor, por los años que les has concedido, por la familia que les has dado, Señor, y las cosas buenas que has manifestado sobre ellos. Ponemos en tus manos su matrimonio, su hogar, Señor, y concédeles los mejores años por delante. En el nombre de Jesús oramos por cada uno de nuestros hermanos, los bendecimos y declaro en fe de tu palabra paz, prosperidad sobre ellos. Por Jesús nuestro Señor, amén y amén. Así que felicidades, amados. Dios les conceda muchos más años, otros 43 años para Edwin y Marilú. Y para los cumpleañeros les dé mucha, mucha vida, man. Hoy en día cumplir años es una bendición. Muchos se han ido, muchos se pasaron a mejor vida en la pandemia. Bueno, muchos cristianos a mejor vida, porque los que no tenían a Cristo no pasaron a mejor vida. Ellos de alguna manera perdieron su oportunidad de asegurar la vida eterna, pero bendito sea Dios que usted y yo hemos asegurado nuestra eternidad en Cristo Jesús. Ahora sí. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu
Tremendo final, ¿verdad? Vamos a orar. Padre Dios, habla a nuestro corazón. Señor, que la palabra que hemos de compartir pueda edificarnos, pueda, Señor, ayudarnos y desarrollar en nosotros anhelos, deseos de poder alcanzar, Señor, en ti tus promesas. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, por lo que Dios dice, amén. Siéntense, amados, gracias, hermanos, la alabanza. También damos, como siempre me gusta dar un poquito de información, 671 computadoras o televisores están ahí, los bendecimos en el nombre del Señor. Nos da mucho gusto que estén conectados con nosotros en el servicio. Quiero compartir esta mañana con ustedes. Hace algunos años atrás, yo tengo un chat, voy a confesar con ustedes, donde nos conectamos todos los excompañeros de clase. Y ya todos estamos jóvenes, 65, 66, 65, 64 años. Y una de mis compañeras escribía y decía esto, traigo a colación, siéntense, amados, que están de pie, por favor. Y decía, a la edad que yo tengo, decía ella, ya no estoy interesada en las cosas superfluas, sino en la esencia de las cosas. Y cuando predicamos nosotros, cuando exponemos la palabra del Señor, ya no solamente es querer llevar un conocimiento o una información, sino una revelación al corazón que nos pueda servir, que nos pueda ayudar, que nos pueda de alguna manera marcar el rumbo para alcanzar promesas, alcanzar soluciones a situaciones propias que vivimos en la vida. Y hoy quiero recordarles y quiero hablar un poquito. El día viernes mencionaba que hay tres cosas que afectan profundamente la vida del ser humano. Y esas cosas que de alguna manera nosotros combatimos contra ellas ya en el Evangelio, la primera de ellas es nuestro ego, nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro pensamiento. Y en Romanos capítulo 3, en el verso 24 de Romanos, encontramos nosotros que el apóstol Pablo hace una declaración fantástica. Pablo, me parece que es Gálatas 4, creo. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Me parece que es Gálatas capítulo 4, si los que tienen computadora ahí me pueden dar el versículo, esto es muy importante. Si es 2, ¿cuánto? 20, 2:20, Gálatas 2:20. Y esa declaración que Pablo hace en el libro de Gálatas, obviamente que él se está refiriendo ahí, en ese pasaje. Con Cristo
he sido crucificado. Y ya no vivo, ya no soy yo el que vive. Es decir, esto es una declaración que si la analizamos despacio, vemos que en el proceso del evangelio hay tres cosas que debemos de crucificar: nuestro yo, que es nuestro ego. Por eso dice ahí Pablo, con Cristo estoy, he sido crucificado. Otra versión dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. La anulación de nuestro ego, la anulación de lo que soy. Cuando ustedes recordarán, cuando estudiamos el perfil de Saulo, el perseguidor de la iglesia, el fariseo de fariseos, el hombre que en su reputación dice que era irreprensible, que de alguna manera llevaba una vida recta, una vida agradable a Dios, según él, en el camino correcto. Pero esa actitud personal, vamos a pensar el desarrollo personal. Todos nosotros, desde que nacemos, somos influenciados a un desarrollo personal. Por ejemplo, ahora que escuchábamos esa palabra de los niños, ¿cuántas veces nosotros, voy a poner un ejemplo, quizás es un ejemplo causal, no es, a nuestras niñas les decimos, es mi princesita, o la niña más bella de la casa? Y le damos un poquito de alimentación a que ella reciba palabras que de alguna manera están encaminando su ego, y la niña crece como la más bonita, ¿sí? Porque pues le ministramos eso. O al varoncito, usted es machito como su papá, usted es fuerte. Usted es, y el niño empieza, es decir, dentro de nuestra manera de hablar, estamos programando dentro de la mente de ese ser una satisfacción por lo que es, por lo que tiene, por lo que alcanza. Por ejemplo, todo en el mundo está de alguna manera enfocado a premiar, a elogiar, a dar cierto reconocimiento y honor a las personas. Y todo eso es bueno, es bueno. Pero muchas veces no meditamos que eso genera dentro del alma de la persona un sentimiento de orgullo, de vanidad. Y en un momento dado, nuestro apellido puede incluso ser manejado como motivo de orgullo. Y si usted, por ejemplo, estoy hablando de mi país, porque aquí pues posiblemente, bueno, también así es, ¿no? La posición social, la posición educacional genera un cierto ego que se alza. Les comentaba, no sé qué día de estos comentaba, no sé si aquí fue o donde he estado. Yo era diácono de la iglesia y lamentablemente no conocía a todos los líderes, y de repente en una actividad de retiro me pusieron
en el ingreso y me dieron la orden, usted toma nombre y hora de cada vehículo que entra. Y eran casi 10 mil personas. ¿Ah? Por supuesto, no todos tenían vehículo, pero haga de cuenta y caso, eran unos 500 vehículos. Y yo estaba apuntando y a un nombre y a la hora. Esa era mi comisión. Yo era, ese era mi privilegio que me habían puesto. Y de pronto se para un carro y yo corro y le digo, hermano, perdone, ¿su nombre? ¿Me podría proporcionar su nombre? Y aquella persona me dice, ¿no sabe quién soy? Y le dije, perdone, no sé quién es usted. Y se me queda viendo y me dice, ponga licenciado fulano de tal. Y pues yo, obediente, va, pues sí, licenciado fulano de tal. Ahora muchas gracias, hermano, pase adelante. Él era uno de los líderes de la iglesia. Era el administrador general. Y se molestó porque yo no sabía su nombre. Y entonces yo estaba como unos dos, no, ya tenía como unos 8 años de cristiano. Y yo dije, ¿por qué son así? ¿Por qué no pudo decirme su nombre? ¿Por qué se molestó por el hecho de que yo ignorara quién era él? ¿Por qué me contestó así de mal forma? Porque uno se da cuenta cuando le contestan de buena forma y de mal forma. ¿Por qué me dijo, ponga ahí licenciado, hablando de tal? Entonces me di cuenta y empecé a notar que una de las luchas más duras en este evangelio es crucificarme con Cristo, es matar mi ego. Y el mensaje o la reflexión que hoy le traigo a usted es que cuando vemos nosotros las verdades bíblicas, voy a llevarlo a un pasaje que ya conocemos, a un pasaje fantástico de Segunda de Reyes, en el capítulo 5, verso 1, se relata la historia de Naamán, general del ejército del rey de Siria. Mi versión dice, era un gran varón delante de su señor y en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvamento a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, dice, pero leproso. Vamos a leer ahí en la pantalla. Era un gran hombre delante de su señor. Era tenido en gran estima. Era un hombre que había dado victoria. Y el párrafo siguiente dice, pasen al párrafo siguiente, por favor. El hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Ahora, yo quiero enfocar la reflexión de esta mañana en la enfermedad. ¿Cuántas veces la enfermedad afecta al ser humano? Y cuando leo yo esta expresión y cuando venía a mi corazón esta reflexión, encuentro a un hombre que tiene estima, que tiene posición, que tiene una buena reputación, que cuando usted lee la historia ahí, no era alguien que hubiese fracasado en la vida, sino era alguien que podríamos decir había logrado propósitos grandes en la vida. Pero la enfermedad lo atacó. Cuando hablamos de la enfermedad, la Biblia dice que el primogénito de la muerte es la enfermedad. Y todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, hemos combatido contra la enfermedad. Gracias a Dios por la ciencia,
Porque la ciencia nos ha ayudado para de alguna manera combatir. Mire, yo bendigo a Dios por los oculistas porque inventaron esto. Porque cuando inventan esto, yo puedo leer mejor. Pero sin esto, yo bendigo a Dios por los dentistas. Porque los dentistas, hermano, cuando ya empiezan a caerse las muelas, ponen puentes y hacen carreteras ahí, hermano. Yo bendigo a Dios por los médicos, hermano, que de alguna manera en su conocimiento nos ayudan para vencer la enfermedad. Pero encuentro aquí que la enfermedad de este hombre, que tenía, como le repito, tenía una posición elevada, tenía, obviamente, era un hombre rico porque por lo que llevó de regalo a Israel, dice que un comentarista dice que es un montón de plata. Era victorioso, y voy a leer verso 2. Y de Siria habían salido cuadrillas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha. Me viene a la mente el pasaje de aquella mujer que había gastado todo lo que tenía en médicos. Y que de pronto ella dice, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Hemos escuchado cómo esa mujer se atreve a tocar el borde del manto de, voy a usar la palabra, del rabí Yeshua, que eran intocables de acuerdo a la cultura. Si una mujer hacía ese acto, la apedreaban porque contaminaba al rabino. Y Jesús era, usted sabe que le decían rabí, ese es Jesús en su cultura judía. Pero no fue el toque en sí el que sanó a esa mujer. Porque por lo que voy a explicar, la enfermedad tiene una raíz profunda que está en nuestro ego, en nuestro orgullo, en nuestro pensamiento. El corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia. Esto me trae la imagen, por ejemplo, cuando en la casa la señora está molesta y usted le pregunta, ¿estás enojada? No. ¿Te pasa algo? Nada. ¿Sucedió algún problema? No. No sé si ustedes han tenido ese problema. ¿Sí lo han tenido? Uf, me consuelan. Pensé que solo mi esposa era así. No, está bromeando con ella. Pero esa negación, esa falta de comunicación tiene su fundamento. Es el ego. Es el orgullo. Y Naamán, hermano, de pronto una muchacha de Israel que trabajaba en el hogar de este general, y que a mí me fascina la fe de esa muchacha, porque estando esclava en Siria, le dice a su ama, la esposa de Naamán, si mi amo fuera a Israel, le sanarían de su lepra. Usted y yo podemos decirle a la gente, mira, si tan solo fueras a la iglesia, al templo, y recibieras a Cristo, tendría usted la certeza de que
¿habría un cambio en esas personas? Sí, a mí me sorprende la fe de esta muchacha. Porque le dice, si mi amo va a Israel. Ahí en Israel le dijo a su señora, versículo 3. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, que es Israel, estaba Eliseo, él lo sanaría de su lepra. Mire, qué confianza tan profunda tenía esa jovencita en que Eliseo podía hacer la obra. Ahora, tenemos que reconocer algo. Muchas veces cuando estamos enfermos, la Biblia dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, que oren por él ungiéndole con aceite, y la oración de fe, ¿qué dice la Biblia? Sanará al enfermo. Lo voy a repetir. Si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia, que le unjan con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. Estoy convencido de que esa es palabra de Dios. Pero ¿cuántas veces ha ido un enfermo, los ancianos, lo unen con aceite y no se sana? Y entonces uno se pregunta, la palabra no puede fallar. El problema entonces radica en que tal vez no hay fe, porque dice la oración de fe. Pero la sanidad muchas veces no llega. No porque no haya fe, no porque no haya aceite, no porque no haya verdad en la palabra del Señor, sino porque hay un problema en el ego de la persona. Y entonces aquí, en este pasaje, fíjese que dice la escritura, yo sé que usted lo ha leído y no voy a narrar la historia, pero Naamán le dice al rey, mira, esto dice esta muchacha, el rey de Siria agarra regalos y lo manda con el rey de Israel. Me sorprende que le hayan creído. Es fantástico cómo de pronto había, dice, en la cultura y en ese tiempo había la impresión en la gente de que si una persona que estaba dedicada a las cosas de Dios lo tocara a uno sanaba. Fíjese que la palabra del Señor dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿habrá fe en la tierra? ¿Se recuerda del estanque de Betesda? Habían 5 pórticos. De repente ahí estaba el agua y de repente el agua se empezaba a mover. Inmediatamente, no dice la Biblia que veían al ángel. Dice que un ángel bajaba. Y cuando la manifestación del espíritu, porque un ángel es un espíritu, era que el agua se empezaba a mover. E inmediatamente el que caía en el agua era sano. Quiere decir que esa gente tenía convicción de fe, creía. Voy a recordarle la expresión de Cristo cuando el centurión le dice, solo di la palabra, y Jesús dice, maravillado, ni en Israel he encontrado una fe tan grande. Es decir, en un momento dado, hasta Naamán tenía fe, porque si no, no hubiera ido. Hasta el rey de Siria tenía fe. Pero agarra Naamán los regalos, se va al rey de Israel, y cuando entrega la carta que le envía el rey de Siria, donde le dice, te mando a mi siervo Naamán para que lo sanes. Y
Y el rey de Siria, el rey de Israel dice: ¿acaso soy yo Dios? Para sanar a esto, esto no es otra cosa que una provocación de guerra. Y entonces aparece la figura de Eliseo. Y Eliseo le dice: mándamelo. Mándamelo a mi casa. Cuando usted lee la cantidad de regalos que llevaban a Amán, la cantidad de dinero que llevaba, hermano, uno dice: este hombre estaba queriendo pagar por su sanidad. La historia, sí tengo que recordarle la historia un poquito en este sentido. Este hombre está acostumbrado a la honra, a la pleitesía, al honor, al protocolo, y de repente va a la casa del profeta. Y él, en su imaginación, él espera que el profeta salga, pase su mano sobre la parte afectada y sea sanado. Posiblemente esperaba la alfombra roja para su recibimiento. Aquí voy al punto de que cómo Eliseo identifica la causa de nuestras enfermedades. Y Eliseo, en lugar de estimular su ego, en lugar de decir: excelentísimo señor general, en lugar de decir: doctor, licenciado, ingeniero, en lugar de decir: mire usted que es de familia tremenda, Eliseo ni siquiera sale a recibirlo, sino que llama a su criado y le dijo: mira, cipote, vení para acá. Anda con el viejo ese y dile que se vaya a meter 7 veces al Jordán. Eliseo sabía que el problema de la enfermedad no se iba a solucionar si no arrancaban la raíz que provocaba la enfermedad. Muchos de nosotros estamos enfermos. Algunos de los ojos, los oídos, el corazón, los pulmones, algunos de los huesos, ¿verdad que sí? Bueno, hay cierta enfermedad que es normal. Por ejemplo, Eclesiastés dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los años donde digas: no tengo contentamiento, donde los que miran se apaguen. Eso quiere decir que hay cierta edad donde nuestros ojos ya necesitan, pero eso es por edad. Mira que está a su lado, dígale: ¿tú usas anteojos? Es porque te estás poniendo viejo. Los que ven por las, los que oyen, donde las que muelen se acaban. Yo le contaba a los hermanos, perdone que sea tan franco, le contaba anoche, hermano, llego contento de la actividad que estuvimos y todo, agarro mi cepillo, pongo la crema dental y de repente veo, se cayó una muela. Yo, ¿qué es esto? Yo no comí, ¿qué sí? Una incrustación que me hicieron. Señor amado, y me acordé, no es que ya tengo 65 años. Ya a los 70, ya uno, hermano, yo me enojo, perdone, yo me enojo hoy porque vengo aquí y me dice la hermana: ¿qué quiere comer? ¿Carne asada? ¿Cómo va a comer carne asada? Tal vez todo la chupa uno, ¿eh? Pero eso es normal.
donde los guardas de la casa. Llega una edad donde uno, hermano, el café, hermano, la taza llena, cuando llega a la boca ya va a la mitad. Que es normal. Pero enfermo de 25 años, enfermo de 30 años, enfermo de 15 años, enfermo de 40 años, enfermo de 50 años. Hay que pensar que no es normal. Lo normal es, ¿qué cree usted, hermano, de 60 para arriba? Es lo normal, ¿va? Porque la Biblia dice los, la edad es 70 y los más robustos, ¿cuánto? O sea que yo voy a llegar a los 80, pero hermano Edwin va a llegar a los 85. Hay un desgaste normal. Pero ¿por qué nos enfermamos? ¿O por qué la enfermedad ataca a los jóvenes? A los niños. Y en este caso, este hombre era un hombre de guerra, un hombre valiente, un hombre, hermano, adinerado, un hombre que tenía una posición social fantástica, y la enfermedad lo atacó. Y entonces Eliseo sabe que el origen de esa enfermedad es el ego de ese hombre. Es su orgullo. Y entonces la sanidad, fíjese usted, la sanidad que Dios le da a Naamán, no se la dio a través de un médico, se la dio a través de una revelación profética. Le dijo: tu problema, tu cáncer, tu diabetes, tus piedras no son por causa de desgaste natural, es porque eres orgulloso, es porque tienes un ego demasiado crecido, es porque nadie te puede decir nada, porque ¿qué sabes tú? Que te acabas de convertir, si yo soy viejo en el evangelio. Se me ha encontrado esa gente, hermano, que tiene tanto orgullo, tanta altivez, que te miran así, hermano. Fíjese que yo encontré un verso que es el que quiero manifestarle esta mañana. Proverbios capítulo 21, versículo 4. Ahí en Proverbios 21, 4. Vamos a que lo pongan en la pantalla. Vamos a leerlo. Ojos altivos. Dejen el verso ahí, por favor, en la pantalla un poquito. A ver, hágale ojitos al que está a su lado. ¿Cómo ve los ojos de ese cuate que está? A ver, ¿cómo son los ojos altivos? ¿Verdad? Porque hay ojos bonitos, hermano. Pero un ojo altivo. Sí. Ojos altivos y corazón arrogante. Lámpara de los impíos. ¿Qué es eso? Ah, entonces no solo borrachera, no solo fornicación, no solo robo, sino que dice Proverbios 21:4, altivez de ojos y orgullo de corazón y el brillo de los impíos son pecado. Entonces, ¿cuál era el pecado de Naamán? Sus condecoraciones. Sus victorias, su dinero, su apellido. ¿Qué cosa, hermano? Yo a veces me pregunto, Señor amado, ¿por qué tú me mandaste a nacer en Guatemala, Señor? A mí me hubiera gustado nacer en París.
para hablar francés y preguntar ¿cómo allez-vous? ¿Sí? Nací en cuatro, hermano. Y nací en un lugar donde el 95% de los que nacen ahí son indígenas. Y el otro 5% somos indígenas vestidos de ladinos. Cuando a mí me preguntan, ¿dónde nació? En Toto. Si hay alguno de Toto aquí, hermano, no se ofenda. Estamos en el mismo barril. ¿Dónde nació Jesús? Y tú, Belén, Efrata, no eres la más pequeña, porque de ti saldrá el legislador de Israel. Hermano, mire, el más grande de todos nació en la aldea más pequeña de Israel. Yo por eso tengo la impresión de que Dios nos está trayendo a este país, hermano. Porque yo no sé de dónde tú vienes, pero tal vez vienes del rancho, de lavar en el río, de ¿sí o no? De comer fistones, de calzar caites, guaraches. ¡Ah! Pero como estamos en Estados Unidos, de pronto regresamos a nuestro país y ¿cómo beber esto yo? El ego, nuestro ego. Y el ego, hermanos, produce enfermedades. Fíjate que lo que te voy a decir, yo sé que te está dando un poquito de luz. Cuando tú no perdonas, es por ego. Cuando no aceptas consejo, es por ego. Cuando te sientes mejor que otro, es por ego. Y Pablo dice, Pablo, si alguno tenía un ego altísimo, era Pablo. Fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible. Y viene Dios y en el camino de Damasco dice, voy a este que está lleno de orgullo, lo voy a dejar ciego 3 días. Y lo hace comer polvo, hermano. Y Pablo después dice, ¿cómo soluciono esto? Crucifícate. Crucifica tu ego. Aprended de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Entonces llegan a Amán. Aquí voy al punto. Y él espera ser tratado de acuerdo al protocolo de los reyes. Es interesante, hermano. Me recuerdo un pastor que se enojó conmigo porque me fue a buscar a Inglewood. Y de pronto, Dios lo mandó, hermano. Yo, ve con mi siervo. Yo no sé por qué Dios lo manda conmigo, porque yo les doy unas que Dios mío. Y de repente llegó y que el Señor me mandó. Y espere, y se sentó allí. Y yo estaba platicando con los ancianos, no sé qué estaba haciendo, yo no me acuerdo yo. De repente, como después de una hora y media, salí y le dije, mire hermano, perdone, no voy a poder atenderlo porque estoy muy cansado y todo. Y o estoy ocupado y esto va para largo. Y se molestó. Bueno, está bien, se levantó y se fue. Pero me desocupé. Y entonces dije, llámenlo, díganle que lo voy a atender. Y lo llamaron, ya iba como a una hora de camino. Y se regresó, hermano. Y él me lo contó, él me lo contó y me dijo, yo me enojé con usted. Y dije, qué bueno. ¿Qué estaba tratando Dios con él? Su ego.
su orgullo. ¿Cuántos de aquí somos pacientes? ¿O somos impacientes? No. Mire, a mí sí me va a atender very soon. I don't have more time. A mí las cosas me gustan, pero así. Y entonces uno dice, fíjese que Naamán, su problema era su ego. Y cuando el profeta le dice, dile que se vaya a meter al Jordán 7 veces, tiene un conflicto en su mente Naamán. Porque dice, pero el Habana y el Farfar, que dice que son ríos muy limpios en Siria, son mejores que este río de Damasco. Y los siervos empiezan a decirle, pero mi señor, si te hubiera mandado algo difícil, acepta. Mire, qué difícil es bajarse del caballo. Le dice la esposa al esposo, vamos con el pastor a hablar. ¿Y para qué? ¿Qué tengo que hablar yo con él? No, pero para un consejo, mi vida. ¿Qué consejo? Si también él es hombre. Sigue enfermo. Porque la enfermedad, escuche bien, no solo afecta el cuerpo, se lo voy a probar, afecta tu economía, afecta tu negocio, afecta tu familia. A quienes tienen enfermedad, lepra en sus negocios, todo lo que hacen, hermano, no prosperan. A quienes tienen enfermedad, hermano, en su casa. La casa, hermano, hasta el perro intercede. Que ya no sea así, Señor. Y cuando te ven que cambias un poco, el perro dice, wow, ¿cómo ha cambiado? ¿Por qué no haces caso, Señor? Si te mandó que te metieras al Jordán. ¿Cómo cree que bajó Naamán al Jordán? ¿Te cree que bajó así contento? Dijo, muy bien, me voy a meter al Jordán. Qué bueno, voy a ser sano. No, hermano. Naamán dijo, bueno, ahí. Métete, Naamán. ¿Ve? Nada. Dijo 7. Hay quienes quieren que con un consejo se solucione su problema. Segunda vez, tercera vez, cuarta vez. Voy a hacer 3 preguntas. ¿Está sana tu economía? ¿Estás sana tu familia? ¿Estás sano de tu cuerpo? ¿O tienes que matar tu ego? Porque el problema de tu enfermedad, hermano, ya fuiste al médico. Ya te dieron medicina. Ya te metieron en esa cosa así blanca que lo meten a uno, que parece sepulcro esa cosa, hermano. ¿Verdad que sí? Lo meten a uno ahí. A mí me metieron, le cuento. Y cuando yo entré ahí dije, Señor, esto es presagio. Un día vamos a estar así, nos van a meter en un... Pero yo voy a pelear contra la enfermedad. Tu problema no está sino en el ego, en mi ego. Pero ¿cómo mato mi ego? Porque el diablo, y el diablo dice que yo estoy lejos.
ni te conozco quién eres tú. No, que yo soy de llamada final, intercesor, y que te ¿Y este qué? Echándome a mí la culpa cuando es su ego, cuando es su orgullo, cuando es su altivez. Y Naamán, hermano, cuando baja la séptima vez, si no aceptas consejos, es tu ego. Hermanos, que qué difícil es aceptar un consejo. Mira, a mí me cuesta aceptar consejos. Mi esposa me dice, tómate esto. Que ahora me dijeron que estas otras hierbas son buenas. Mire, hermano, aquí entre nos, me confieso, me tiene tomando un té más amargo, hermano, de lo que usted se imagina. Y 4 veces al día. Ayer ahí que estuvimos con los pastores, hermano, le digo al hermano pastor, mira qué rico este té. Y me tomé y dije, pruébalo, qué sabroso, te va a gustar. Y cuando el pastor lo probó, ¿qué está tomando, hermano Otto? No sé, le di. Naamán, su problema era su ego. El corazón es engañoso, hermanos. Es perverso. Yo tengo que revisar mi corazón y digo, Señor, esta enfermedad puede ser por mi ego. Porque soy orgulloso. Porque soy altivo. Porque no he entendido el proceso de la sanidad. Mire, le voy a dar el verso que está en la Biblia, porque cuando Naamán se mete 7 veces, en la séptima humillación venció su ego. Y cuando se metió la séptima vez, la sanidad llegó. El Jordán, en el idioma hebreo dice, Jordán quiere decir el que desciende. El que desciende. Entonces Jordán me habla del proceso de humillación. Si usted analiza la Biblia, cada vez que se llega al Jordán hay un cambio radical en la vida. Cuando Israel llegó al Jordán, dejó la vida de desierto y empezó la vida de conquista en la tierra prometida. Cuando Eliseo y Elías llegaron al Jordán, Eliseo dejó la vida de discípulo y agarró el manto de Elías. Cuando Jesús llegó al Jordán, hermano, y se bajó en el Jordán, los cielos se abrieron y el Espíritu descendió sobre él y se oyó la voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Por qué la Biblia dice que Dios al altivo lo ve de lejos? Ahora vamos al cierre de esto, porque pues no quiero hoy insistir en esto. Yo lo que quiero es matar mi ego. Pero matar mi ego es con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. En otras palabras, debo dejar de desear lo que yo quiero y aceptar lo que Dios quiere. Debo dejar de pensar lo que yo pienso y aceptar lo que Dios piensa. Ya no vivo yo. Mire, ¿me quiere ayudar a predicar? Por favor, los que me quieren ayudar a predicar, levanten la mano. Les ruego, ayúdenme a predicar. Por favor, voltee a que está a su lado y dígale, mátate. Ayúdenme a predicar, pues, hombre. Son 7 veces. Algunos lo dicen así, que mátate. Es mátate. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres que tu economía se sane? ¿Quieres que la familia se sane? Muere al ego. Qué difícil es morir al ego.
Hermano, yo me recuerdo, mi pastor dijo, vencer a Satanás es fácil, porque el Dios de paz aplastará en breve a Satanás debajo de la planta de nuestros pies, porque hay poder en el nombre de Cristo. Él dijo, os doy toda autoridad sobre todo poder del diablo. Hermano, el diablo se va en el nombre de Cristo Jesús, pero el ego, mi orgullo, mi altivez, la tengo que crucificar. Fíjese que Pablo, yo admiro la declaración que Pablo hace cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Vea la expresión, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora, ¿cómo era Cristo? Cuando vemos nosotros la raíz de la enfermedad, puede ser nuestro ego. Y entonces dice la Biblia, Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Y con esto voy a cerrar mi exhortación, pero exhortación quiere decir levantar el ánimo, pues es no regaño. Yo no estoy regañando a nadie, porque yo estoy peleando conmigo mismo, ¿verdad? Yo a veces veo la Biblia y digo, Señor, voy a predicar eso. Si no me ha dado resultado a mí, ¿cómo se lo voy a dar a ellos? Pero las cosas que me dan resultado, se las comparto. Porque mucha predicación, hermano, que yo oigo, por ejemplo, yo oigo muchos predicadores, hermano, que son pau, 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 pau. Pero no se analizan ellos, hermano. Es un orgullo, es una altivez. Por eso les gusta que les llamen reverendos. Yo estaba escuchando ahí a un siervo de Dios que le llamaban padre. Y ahí dice, tal usted lo escuchó. Ahí dice, le llaman a uno padre. Y después cuando se van, padrastro. Y yo dije, ay, ya estamos tomando de la misma Coca-Cola. Las mismas experiencias de sufrimiento se van dando en todos nosotros, hermano. Y cuando usted lo picaron y le pusieron, ay, y le dolió. Y detrás de usted viene otro que sabe que usted se ríe, ¿verdad? ¿Te dolió? No. Es como cuando yo como chile, hermano. Hermano. Y me preguntan, ¿pica? No pica, prueba. Voy a contar algo. La otra vez estábamos comiendo con los pastores ahí y un pastor me dijo, este chile sí está. Y lo probó. Pero hermano, es tan demoniado el chile ese. Y lo dejamos ahí. Y se levantó otro que estaba allá comiendo. Dijo, ¿saben cómo es el chile? No, pica mucho. Ah, ustedes no son hombres. Yo soy de México, a ver. Lo agarró, hermano, y se fue. De repente vimos que se quedó serio. Y las lágrimas empezaron a salir de sus ojos, hermano. Pero no confesaba que le picó. Mire el ego, hermano. El ego es terrible. Como un acto de fe diga, ego, fuera de mí. Vamos a crucificarte. ¿Cuántos queremos crucificar el ego? Entonces aceptemos consejos. Lo que no te gusta, que es bueno que te digan, sí, lo voy a hacer. Porque te tengo que matar, hijo. ¿Verdad? Cuando la señora te diga, dame unos $300, te mato, ego, te mato. Toma 600, mi amor. Dígame, mujeres, hombre. Tanto que me cuesta a mí convencer a estos viejos tacaños que sean generosos y ustedes no dicen amén. Bueno, vamos al verso y terminamos con esto porque
Ya son las 12 y la gallina no se cose, dicen en mi país. Segundo de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Mire pues, si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre. ¿Por qué lo primero que Dios pide es humíllate? Y después ora. Nosotros somos al revés. Primero oramos. Hermano, miren, hermanos ancianos, cuando oremos aquí, por favor, Señor, te suplico, te ruego, Señor. No, sana, libera. Como que fuéramos jefes de Dios. ¿Quién es el jefe? Padre, bendice. Así como no va a decir Dios, muy bien, Otto, con todo. Ahorita mismo tengo, oh, no, tengo que rogarle. Tengo que decirle, Señor, ten misericordia. Mira, Señor, en tu gran bondad, derrama unos cuantos millones de dólares sobre tu pueblo. Le ruego. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro. Entonces, lo primero, humillarse. Segundo, oración. Tercero, buscar el rostro del Señor. Cuarto, y se vuelven de sus malos caminos. Entonces, aleluya. Entonces, yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su economía. Sanaré su familia, sanaré su cuerpo. Mire, sanaré su tierra. Entonces, yo le digo, Señor, sí, sí, cierto. Yo, usted está, cada uno examine ese hermano. Pero yo le digo, sí, Señor. Sí. Ya entendí, Padre, ya entendí. Ya sé por qué estoy enfermo, Señor. ¿Por qué estás enfermo, Otto? Por la edad, Señor. A ver, pregúntale a la que está a tu lado, ¿por qué estás enfermo? Por la edad. ¿Qué edad tienes, pues? 23. 35. No, mano. A los 35, nosotros con el Edwin, ¿cómo éramos, Edwin? Ja, hermano. No nos paraba nadie. Cuando yo tenía 35 años, hermano, predicaba hasta 10 veces a la semana. Y no me cansaba. En cambio, ahora predico el domingo y voy allá a que me pongan suero, hermano. Me invitó un hermano y me dijo, mira, te invito a predicar el fin de semana aquí en mi misión. Sí, con todo gusto. Vas a predicar 7 veces, me dijo, 4 veces el viernes, el sábado y 3 veces el domingo. Le dije, no, no, no puedo. Yo bateo una vez y hago home run, y ahí me siento. Decía contar algo más, pero no, es para adultos 3. Si se humillare mi pueblo. Fíjese que no está diciendo los impíos, mi pueblo, yo, Señor, perdóname por ser orgulloso, perdóname por creerme el más guapo, Señor, perdóname, Señor, por tener mi pelo largo, ¿sí? Perdóname, Señor, porque yo nací en un rancho, yo no sé por qué me siento así como que hubiera nacido en New York City. A veces, hermano, perdónenme, a mí me da risa porque a veces llego yo a los lugares y le digo a las muchachas ahí que atienden, sea un restaurante o sea un, disculpa, ¿hablas español? What? Y son más prietas que yo, hermano. Y
yo digo, ¿no hablas español? No. Oh, bueno. ¿No le ha pasado a usted? Que usted llega a unos lugares y dice, ¿habla español? Poquito. ¿Qué vergüenza hay en hablar español? Si dicen los lingüistas que para enamorar es el francés. Porque ¿cómo tal? Ah, que sea bonito, ¿ah? Para hacer negocios, el inglés. Práctico. Pero para hablar con Dios, el español. ¿Sabe por qué? Porque nosotros decimos, Padre, Señor amado, Cristo bendito, eterno Dios, soberano Rey, creador de todo. Y Dios dice, ¿qué quedará este? ¿Por qué? Cuando saludamos, ¿cómo amaneció? ¿Qué tal está? ¿Todo bien? ¿Qué cuenta? ¿Alguna novedad? El español es fantástico. Yo bendigo a Dios por hablar español. Pues es el único que sé hacer. ¿Qué puedo hacer? Ah, es que ustedes me sacan de quicio, hermano. Cuatro cosas. Pongan el verso ahí y nos vamos a comer, hermanos. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Mata tu ego. No, matemos nuestro ego. Porque fíjense que he encontrado que a veces hay gente que realmente su ego es tan fuerte que fingen humildad. Que fingen santidad. Pero ahí dice, quiero dar un consejo a los que no conocen a Cristo. A lo mejor quiero dar un consejo a la nación de Estados Unidos. Quizás algún día me escuchen, no sé. También a México y a Centroamérica. El problema de la enfermedad de la economía, el problema de la enfermedad de la carestía, el problema de la enfermedad de los levantamientos sociales, el problema que están viviendo de las revoluciones y todo, es porque no se humillan delante de Dios. Pero si nos humilláramos y reconociéramos, Señor, perdónanos. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, por favor, todos juntos, humillación. Y oran, todos juntos, oración. Y buscan mi rostro, todos juntos, búsqueda. ¿Qué dijo Edwin hoy? Yo lo escuché. Ustedes estaban aquí. Yo venía en mi carro. ¿Qué dijo Edwin hoy? Si habéis resucitado con Cristo, ¿sí o no? Buscad. ¿Cómo os sacáis la lotería? ¿Así dijo? Buscad marido. Buscad. No, no, no. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Eso lo dijo. Entonces, lo tercero, buscar. Y lo cuarto, volverme de mis malos hábitos. Sí, Señor. Ya no voy a seguir esos hábitos, Señor. Esos hábitos que solo tú conoces, Señor, y que yo conozco. Esos hábitos que hacemos en la soledad, hermano. Qué silencio. Cuando estamos ahí en la cama, hermano, y los pensamientos impíos son pecado. ¿Va que lo leímos? Proverbios dice, altivez de ojos, pensamientos son pecado. Amados, deseo con todo mi corazón que tu economía se sane, que tu familia se sane, que tu cuerpo se sane, que disfrutes la sanidad
integral. Pero hoy te he marcado el camino de la medicina. Padre Dios, te doy gracias por la oportunidad que me das de exponer tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú quieres sanarnos en nuestra economía, sanarnos en nuestra familia, sanar nuestros negocios, sanar, Señor, nuestro cuerpo. Reconozco, Señor, que he sido en mi ego rebelde, orgulloso, altivo. Te pido perdón. Te pido perdón. Pon en mí el deseo de orar y de buscar tu rostro cada día. Y dame fuerzas para apartarme de caminos malos, equivocados, que no te agradan a ti. Así como está. Si quizás hay alguien en medio nuestro que quisiera entregarle su corazón a Cristo este mediodía, a mí me gustaría orar por usted. Es tan fácil humillarme y decir: Señor, reconozco que soy pecador, pero vengo a ti para que tu sangre me limpie de todo pecado. Si alguien por primera vez quiere recibir a Jesús en su corazón, yo le invito a que venga al frente, que venga a recibir al Señor en un acto público de fe y le diga a Dios: yo quiero que sanes mi casa, que sanes mi familia, sanes mi cuerpo. Yo quiero, Señor, que sanes mis negocios. Te entrego mi vida y te recibo como Señor y Salvador. ¿Habrá alguien que quiera venir a los pies de Jesús esta mañana? Que sienta que Dios le llama. Este es un momento muy especial. Es un momento donde usted puede alcanzar esa sanidad. Dios te bendiga. ¿Alguien más quiere venir a los pies de Jesús y reconocer que solo Dios puede sanar nuestra tierra, nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud? Dios te bendiga, joven. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere venir a los pies de Jesús? ¿Sientes que Dios te llama? Ven a Cristo hoy. Ven a Jesús. La solución está ahí. Bíblicamente te la he leído. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren a mí, y buscan mi rostro, yo oiré. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también. Qué gozo, ¿verdad? Cada vez que alguien se arrepiente, hay gozo en el reino de los cielos. ¿Alguien más? ¿Te llama Dios? Tal vez allá arriba hay alguien que sienta que Dios le está llamando. Hay tiempo. Ven a los pies de Jesús. Yo sé que estás aquí. Dios te bendiga. Siento. Ven a los pies de Jesús. Ven a Jesús, qué lindo. Ven a Cristo. Te llama Dios. Ven a Jesús, qué lindo. Ven a Jesús. Bendiciones. Te llama Dios, ven a Jesús. Aquí está la solución. ¿Alguien más viene a Jesús? El pueblo.
Cristo te ama, te llama. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Puedes entre el pueblo. Hoy oramos, Señor, por tu alma. Mis oraciones.
vez más entonamos este canto. Jesucristo, tú eres nuestro motivo. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía. Señor, por esas almas que tú has salvado, hay fiestas, Señor amado, en los cielos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, danos una semana llena de bendición, donde es tu bendición manifestada en nuestras vidas, donde vivamos un evangelio de poder, donde seamos luz en medio de tinieblas. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Somos despedidos en esta preciosa tarde. Que te conectes para nuestro próximo culto al aire. El deseo de nuestro corazón es que esta palabra de parte de Dios, el Todopoderoso, haya sido de bendición para tu vida. Si usted desea mayor información o hacer un aporte a este ministerio, puede hacerlo a través de www.llamadafinal.com o a nuestro número de teléfono, área 562-231-4660. Y no olvides compartir esta transmisión, que será de bendición para muchos.